Congresista de Estados Unidos envía mensaje a Petro por salida de Guaidó. No somos cómplices de la dictadura de Maduro. La representante María Elvira Salazar le dio bienvenida a Juan Guaidó a Miami por Gustavo Gómez Martínez para la EPM. La republicana María Elvira Salazar, representante a la Cámara de Estados Unidos, le dio la bienvenida a Miami al opositor venezolano Juan Guaidó tras su controvertida salida de Colombia y envió una fuerte crítica al gobierno de Gustavo Petro, a puertas de la cumbre internacional convocada por Petro para buscar salidas a la crisis que vive el vecino país. Guaidó llegó a Colombia el lunes 23 de abril y, según él mismo lo reconoció, cruzó de forma irregular. Posteriormente, la Cancillería indicó que él no estaba invitado a la reunión, toda vez que en esta no participarán delegados de la oposición venezolana ni del gobierno de Nicolás Maduro, sino representantes de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, México, Brasil, entre otros. Juan Guaidó abandonó Colombia con rumbo a Estados Unidos, alegando que había sido expulsado y criticando al presidente Gustavo Petro. Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió, lamentablemente, hoy a Colombia, dijo en Twitter. Sin embargo, el gobierno de Colombia lo desmintió. Por un lado, Petro dijo que Guaidó tenía un acuerdo para viajar a Estados Unidos, se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso a Estados Unidos voló hacia ese país. Por otro lado, el canciller Álvaro Leyva indicó que incluso Estados Unidos costeó el pasaje del opositor venezolano. Fue acompañado por agentes de los Estados Unidos todo el tiempo, en El Dorado, y el pasaje fue suministrado por los Estados Unidos. ¿Por qué esto? Primero, porque había que aplicar la ley, la Constitución y la ley. La migración no se podía quedar quieta. Y segundo, el interés de los Estados Unidos porque el acto de hoy sea absolutamente transparente y completamente exitoso, dijo Leyva. El mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro. En medio de esa controversia, la representante Salazar es una de las personas que sostienen que Guaidó fue expulsado y que, con lo sucedido, el gobierno de Petro demuestra que está respaldando a Maduro. Con la expulsión de Guaidó de Colombia, el presidente Petro demostró de qué lado de la historia está su gobierno. Bienvenido a Miami, arroba Juan Guaidó, donde sí apoyamos a quienes anhelan la libertad y no somos cómplices de la dictadura de Maduro, dijo Salazar. Salazar no es la única congresista que ha salido al respaldo de Guaidó. El senador demócrata Dick Durbin afirmó que el opositor venezolano hizo un esfuerzo patriótico y heroico para llegar la democracia al fallido estado criminal de Venezuela. Es decepcionante que el gobierno colombiano, históricamente generoso con sus vecinos venezolanos, no pareciera tratarlo acorde a eso. Salazar, cabe recordarlo, se reunió con Petro el pasado 19 de abril y dijo que, tras el encuentro, salió muy preocupada por los colombianos.